Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Hemos decidido reunir al Consejo Ciudadano Estatal, como sabéis, el máximo órgano de toma de decisiones de Podemos entre asambleas, para abordar el que probablemente es uno de los momentos más difíciles y más duros que ha vivido nuestro país y también la comunidad internacional en las últimas décadas. Hace unas semanas, muchos expertos y muchos analistas en geopolítica descartaban casi completamente la posibilidad de que Putin pudiera tratar de invadir por completo Ucrania. Hoy nos enfrentamos a una guerra en el corazón de Europa. Putin ha iniciado una invasión criminal, injustificada e injustificable, y por eso quiero que mis primeras palabras en este Consejo Ciudadano Estatal sean de solidaridad, de cariño y de apoyo a la ciudadanía ucraniana, que está pagando con su libertad y con su vida las decisiones de un poderoso que no vivirá nunca, en su propia carne, las consecuencias de las decisiones que toma. Quiero también mostrar mi reconocimiento, creo que es lo justo, y también el agradecimiento a los y las ciudadanas rusas, a los miembros de la sociedad civil que están protestando por todo el país para pedir el fin de la guerra. Las vulneraciones de derechos civiles y políticos en Rusia son bien conocidas, especialmente la persecución del colectivo LGTBI. Y por eso es necesario reconocer la valentía de quienes ponen el cuerpo para defender a sus vecinos y a sus vecinas ucranianos. También reconocer a los y las manifestantes que por todo el mundo se están manifestando por la paz y están gritando alto y claro no a la guerra. En una situación como esta, creo que es imprescindible que nos preguntemos... ¿Qué es lo mejor que podemos aportar los responsables políticos y gubernamentales en España, pero también en otros países europeos, para pararle los pies a Putin, lograr un alto al fuego permanente y que el conflicto termine lo antes posible, que es lo que todos y todas queremos? Preguntarnos, compañeros y compañeras, cómo podemos generar desde la política las condiciones más favorables para poner fin a esta guerra y reencauzar este conflicto por la vía pacífica para devolver la gestión de los conflictos al terreno político. Porque precisamente lo contrario de la guerra es la política. La principal tarea de la política siempre es evitar la guerra. En estas últimas semanas, desde Podemos hemos vuelto a elegir el camino más difícil en un momento clave. Pero creo firmemente, compañeros y compañeras, que es el camino correcto. Hemos defendido las vías diplomáticas y pacíficas como medida más eficaz para acabar cuanto antes con la guerra en Ucrania. Desde aquí quiero agradecer a la militancia de Podemos, pero no solo a la militancia de Podemos, también a la de Izquierda Unida, a la del Partido Comunista de España y a la de Alianza Verde, el haber defendido lo que pensamos que es ético y que es justo, aunque se nos criminalice y se nos infantilice por ello, como hemos visto en estas últimas semanas. Hemos defendido la paz en el único momento en que es difícil defender la paz, durante la guerra. Aunque en los grandes medios de comunicación haya un discurso único y monolítico que alienta la escalada bélica y plantea el envío de armas a Ucrania como la única medida posible, nosotras sabemos que ese no es el verdadero debate. No se trata de si enviar o no armas a Ucrania. Se trata de decidir si estamos dispuestas a que esta guerra se resuelva por la vía militar, con una intervención de una coalición de países liderada por Estados Unidos es decir, con un enfrentamiento entre potencias nucleares, que nos llevaría, evidentemente, a un conflicto mundial peligrosísimo y de consecuencias imprevisibles, o si lo apostamos todo, compañeros y compañeras, si lo apostamos todo y en serio a las vías diplomáticas y pacíficas. Creo que no es casualidad que las principales voces, precisamente, que se han alzado en nuestro país cuestionando el envío de armas, sean altos cargos militares. Desde el exjefe mayor del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, al que le quiero agradecer sus valiosísimas aportaciones en estas semanas, a otros muy pocos sospechosos de ser de Podemos, como el exgemaz Fernando Alejandre o el exjefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Europeo, José Enrique Ayala. Sabemos que enviar armas no cambiará la correlación de fuerzas a favor de los ucranianos y las ucranianas. Pero entiendo que la gente de nuestro país quiera hacer algo y sienta que debemos hacer algo. Y es bueno y es humano que queramos hacer algo. Nosotros pensamos que lo que debería hacer la Unión Europea y España es utilizar todo su poder institucional, toda su influencia institucional para impulsar las vías diplomáticas y lograr que las negociaciones que se están produciendo en un discretísimo segundo plano tengan respaldo tengan apoyo, tengan acompañamiento y nos permitan que fructifiquen. No es comprensible, salvo que la vía diplomática no sea la vía preferente, que no exista ningún tipo de observación y mediación internacional que supervise el proceso y asegure, por ejemplo, que los acuerdos se cumplen, como los saltos al fuego para proteger corredores humanitarios. Muchos y muchas demócratas pensamos que las Naciones Unidas y la OSCE tienen todavía un mayor margen de actuación del que están desplegando. Y nos preguntamos por qué nos están poniendo más esfuerzos ahí. Tenemos además muchos ejemplos de conflictos armados en los que una fuerte implicación internacional ha logrado que se alcancen acuerdos de paz, como el bien conocido por nuestro compañero Enrique Santiago el conflicto en Colombia, donde mediaron Noruega y Cuba y donde Naciones Unidas jugó un rol absolutamente clave. O El Salvador, donde el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Álvaro de Soto, medió hasta alcanzar los acuerdos de paz en el año 1992. Somos conscientes, sin embargo, que sin un movimiento social y ciudadano fuerte, que exija paz y no guerra, es muy difícil que quienes pueden hacer algo lo hagan, que apuesten de verdad por las vías diplomáticas. Recordemos, compañeros y compañeras, y es importante ponerlo en valor, que las guerras siempre tienen detrás un gran negocio armamentístico y detrás de cada una de ellas hay fuertes intereses económicos y geopolíticos muy poco confesables. Por eso, desde Podemos, queremos impulsar, estamos impulsando ya, un movimiento europeo por la paz de la mano de otros líderes progresistas que también se han atrevido a alzar la voz, como Jean-Luc Mélenchon o Jeremy Corbyn, un movimiento que nos permita tender puentes con la otra Rusia la que no acepta el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos de Putin. Un movimiento europeo para lograr, lo antes posible, una solución pacífica y duradera para Ucrania. Mejor hoy, compañeros y compañeras, que mañana. Mejor mañana que pasado. Mejor con menos víctimas mortales, con menos sufrimiento y con menos destrucción. Que con más víctimas, más sufrimiento y más destrucción. Y hoy quería centrarme también en una cuestión que me parece imprescindible. Que son las consecuencias económicas que este conflicto va a tener en nuestro país y en toda Europa. Esta guerra va a afectar, está afectando ya, a productos tan cotidianos de nuestro país como la harina o el aceite de girasol, y provocará una alza generalizada de los precios que ya estamos empezando a ver. Además, este conflicto nos ha puesto frente a una realidad que muchos querían obviar: la enorme dependencia energética que tiene en España, pero también otros países europeos de otros países. Nos enfrentamos a una crisis económica justo en el momento en que empezábamos a levantar la cabeza después de dos años durísimos de crisis social, económica y sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. Y estamos muy preocupadas por el fuerte golpe económico, pero también emocional, que esto va a suponer para muchas familias de nuestro país que por fin empezaban a ver la luz al final del túnel. Por eso, desde Podemos, pensamos que España debe desplegar un nuevo escudo social y verde que nos permita proteger a la gente, al mismo tiempo que aceleramos las transformaciones profundas que nuestro país lleva mucho tiempo necesitando y posponiendo. No es tiempo de parches, compañeros y compañeras, ni de volver a pedirle a la gente que posponga sus urgencias. Es tiempo de abordar los problemas desde su raíz porque muchas personas se preguntan en nuestro país si una vez más sus problemas más acuciantes no van a ser atendidos, sino que además pueden empeorar. Creo que es el momento de que volvamos a ofrecer seguridad y certezas a la gente de nuestro país, como hicimos durante lo peor de la pandemia. Pero en esta crisis, además, los problemas estructurales de la gente no pueden quedar atrás. Y para ello pensamos que el nuevo escudo social y verde debe incluir al menos cuatro cuestiones. En primer lugar, un plan de emergencia energético que incluya un duro recorte adicional de los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas y cheques de ayuda a las familias españolas para pagar las facturas de la luz y del gas. Las consecuencias de esta crisis económica no pueden recaer sobre las espaldas de quienes no llegan a fin de mes. Las consecuencias de esta crisis se tienen que pagar con los beneficios de las empresas energéticas que se han aprovechado más que nunca durante este 2021, de los altísimos precios del gas. Esta crisis no la puede pagar la gente, la tienen que pagar los beneficios excesivos e injustificables de las eléctricas. Hemos estado pagando, compañeros y compañeras, energías muy baratas como la nuclear o la hidroeléctrica al precio de las más caras, o lo que es lo mismo, como me suele gustar decir, pagar zumo de naranja a precio de champán francés. Es obsceno que en el año en el que los españoles y las españolas han pagado una de las facturas más caras en décadas, las empresas energéticas del IBEX 35 cuadruplicaran sus beneficios, o que el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, se haya subido su sueldo un 8% y haya ganado 35.000 euros al día. El Gobierno ya intentó una vez recortar los beneficios caídos del cielo, y las empresas eléctricas encontraron un agujero en la regulación para seguir ganando lo mismo o más. Debemos recortar esos beneficios y desconectar con urgencia el precio del gas de la fijación de precios en el mercado mayorista eléctrico, algo a lo que Europa ya nos ha dado luz verde. Esto permitiría contener las subidas en las facturas de la luz. Al mismo tiempo proponemos, como decía, un cheque ayuda energético de 300 euros al mes para 19 millones de familias españolas, similar al que ya se ha desarrollado en Francia, una medida que costaría alrededor de 5.700 millones de euros que es perfectamente viable y que evitaría la pérdida de poder adquisitivo y de reducción de, los, de consumo de los hogares. Este plan de emergencia energético debería incluir, además, alternativamente al recorte de beneficios caídos del cielo, un, recorte, un recargo del 10% en los impuestos de sociedades a las grandes eléctricas, que, como señalaba anteriormente, ganaron cuatro veces más en el año 2021. Creo, compañeros y compañeras, que es lo justo pero además es lo más eficiente a nivel económico para gestionar esta crisis. Por último, este plan de emergencia energética debería acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la apuesta por las energías renovables, que refuercen nuestra soberanía energética frente a la dependencia exterior. Una mayor soberanía energética nos permitiría además ser solidarios con nuestros vecinos y vecinas europeos, también altamente dependientes de la energía exterior. Por otro lado, la apuesta por comunidades energéticas locales que repartan la riqueza y eviten que, una vez más, las grandes empresas energéticas acumulen de nuevo todos los beneficios de esta transición ecológica debe ser una de las prioridades del Gobierno. En segundo lugar, este nuevo escudo social y verde debe incluir también un pacto por los derechos sociales en nuestro país. Nuestra prioridad en esta crisis tiene que volver a ser proteger a las familias con medidas ambiciosas y valientes financiadas con una reforma fiscal de emergencia. Las grandes empresas, quiero decirlo muy claro, compañeros y compañeras, las grandes empresas y las grandes fortunas no han hecho ningún ni un pequeño esfuerzo durante esta crisis de la COVID-19 para aportar a las arcas públicas. Esta vez tiene que ser diferente. Por eso proponemos acometer con urgencia una reforma fiscal que nos permita blindar la sanidad y la educación públicas e impulsar un verdadero sistema estatal de cuidados en nuestro país. Este Gobierno tiene que apoyar a las familias, a todas las familias, con una renta crianza de 100 euros al mes y, por ejemplo, con medidas de conciliación que ya no pueden esperar más, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a seis meses. Además, es imprescindible que se proteja la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de los pensionistas. En tercer lugar, creo que este nuevo escudo social y verde debe proteger nuestro tejido productivo, especialmente a las pymes y al sector primario, que son las que con más crudeza van a sufrir las consecuencias de esta crisis. Es urgente que acabemos con la morosidad que las grandes corporaciones que mantienen deudas con las pymes, siguen teniendo, y también con los autónomos. Quienes continúen con esta práctica, creo que deberían quedar excluidos del reparto de fondos europeos. Somos conscientes también de que el sector primario se va a ver duramente golpeado por esta crisis, especialmente las pequeñas y las medianas explotaciones, que no van a poder hacer frente al alza de precios. Por eso es motivo, es fundamental, yo creo, establecer ayudas directas al sector, a estas pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer frente al aumento de costes. Además, el conflicto sabemos que va a afectar particularmente al sector ganadero, que importa piensos de Ucrania. Por tanto, debemos crear medidas de apoyo para el sector, por ejemplo, declarando como estratégicos los proyectos de producción local de piensos basada en especies autóctonas. Y, al mismo tiempo, pisar de una vez por todas el acelerador para reducir la dependencia exterior también en materia alimentaria. En cuarto término, no quería dejar de decirlo, compañeros y compañeras, creo que este nuevo escudo social y verde debe demostrar también, con políticas públicas, que el nuestro es un país de acogida, que el nuestro es un país que cuida y que respeta los derechos humanos. Creo que recordaréis que durante el conflicto en Siria. Miles de personas en nuestro país se organizaron para gritar Welcome Refugees y también para llegar allí donde las administraciones públicas o no llegaban o no querían llegar. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar a la altura. Creo que tenemos que estar a la altura, transformando nuestra política de asilo para acoger con dignidad a las personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania y también, compañeros y compañeras, de otros conflictos y problemáticas mucho más olvidados. Porque, compañeros y compañeras, creo que cada vez más gente se está da dando cuenta de que no es muy coherente, en un mundo plagado de conflictos armados, desde la guerra en Yemen o a la ocupación del territorio palestino, que Europa solo se estremezca y se conmocione con el sufrimiento de otros europeos. Todo el mundo, repito, y es lo que vamos a defender en Podemos, todo el mundo tiene derecho a ser acogido con solidaridad y con empatía cuando sale de su tierra huyendo de la guerra, del hambre o de una catástrofe climática. Se llamen como se llamen, tengan el color de piel que tengan o profesen la religión que profesen. Todo el mundo tiene derecho a ser atendido si está en una emergencia humanitaria, sea en el Mediterráneo Central, sea en las Islas Canarias o sea en Ucrania. Esta política de asilo debe tener además en cuenta que las mujeres, los niños y las niñas son siempre quienes sufren las peores consecuencias de las guerras. Necesitamos comenzar a diseñar con mirada de derechos humanos y feminista cómo recibirles nuestro país debe acogerles con ternura con solidaridad y también con el mayor de los rigores en los dispositivos que diseñemos. no nos podemos permitir fallarles. y por último, compañeros y compañeras, creo que españa tiene también la responsabilidad de apuntalar la reconstrucción social y económica utilizando el tramo de créditos disponible vinculado al next generation eu en una cantidad similar al que vamos a recibir en modo de transferencias. De esta manera lograremos reforzar el potencial de crecimiento de nuestra economía aprovechando estas nuevas inversiones para salvaguardar y para acelerar el desarrollo de las renovables y como decía depender en menor medida de los combustibles fósiles y también del gas ruso. Y por último, quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras, con las personas que nos estáis viendo una pequeña reflexión. Vivimos una época compañeros en las que creo que la única certeza que vamos a tener, la única constante, van a ser los cambios. Nosotras vamos a hacer política sobre la certeza más importante que puede tener una persona, sobre el apoyo mutuo y sobre el trabajo colectivo. En Podemos y en España nos tenemos las unas a las, una, a las otras y nos tenemos los unos a los otros. Eso creo es lo más importante que tenemos. Frente a las derivas belicistas, frente a los que nos proponen salidas individuales, huidas individuales. Juntas vamos a ser capaces, compañeros y compañeras, de demostrar una vez más que se puede gestionar una crisis económica, que se pueden abordar los principales problemas de nuestra sociedad cuidando de las personas, cuidando de lo común, cuidando del planeta y defendiendo la paz. Muchas gracias.